Bienvenido a este humilde rancho. Buenas noches, hemos tenido un percance. Me parece que no lo anda aflojando. Tenemos que estar en Tucumán cuanto antes, calculemos 10 días de viaje. Pensar que veníamos a 22 kilómetros por hora. Mira Dios que no haya retraso. Amita, no te preocupes, esta negra, cuando pasamos por el santuario de Luján, le encomendó a la Virgencita que nos permitiera llegar con felicidad. Y yo le pedí al Santito Manuel, que es oscuro como yo, que iluminara a los confesales. ¡Confesales grandes! Señalé que no entiendo mucho. Gustan unos cimarrones para los forasteros, les echaré un poco de azúcar. Es lo que andaba extrañando. Panchita, no seas atrevida. Este año 1816 será definitivo para nosotros. Los representantes de Cuyo quieren que declaremos cuanto antes la independencia. Son tantos los peligros. ¿Quiénes son esos diputados? Godoy Cruz, La Prida y Oro. Diga, don Paqués, el Congreso se reúne en Tucumán con todos los representantes de las provincias para declarar la independencia. Todos los sacrificios son pocos, todo sea por la libertad. Son tantos los peligros, tenemos que salir. ¡Bravo! ¡Así se habla, amita!